Buenos días, República Dominicana. Nosotros aquí, como siempre, acompañándoles y agradeciendo el placer de su sintonía. Hoy es jueves 13. Bienvenido, señor Acosta. Como siempre, los jueves, el señor Jiménez se queda acostado. Desde aquí lo saludamos. Es una baraja eterna porque también él ha faltado varios días en la semana. Pero bien, le estamos llevando la cuenta, compañero, que usted haga bendita. Es que él... los jueves graba su otro programa de fin de semana. Yo grabo 70 programas al día y yo no tengo un problema. Pero usted va a faltar mañana. No, tú no sabes. Porque... usted va a faltar mañana, o sea que... y yo falté ayer por cuestiones de trabajo, tenía que acompañar. Buenos días, República Dominicana. Buenos días, María de Los Ángeles. Ay, Ángel, Pedro Jiménez. Yo sí he sufrido. Yo vine de amarilla, porque es verdad, yo... tengo orgullo. Mantén la esperanza hasta el sábado. Pero es que esos liceístas, amigo mío, son malos. Me viven en un bullying eterno. Dios mío, sí, el sufrimiento es doble. Las águilas perdiendo y los liceístas atacando. Eso no tiene madre. Pero yo no ataco a nadie. No se rían, que es verdad. Hacen bullying contigo. Pero ¿sabes? mucho, pero nada. Mire, hay, señor, que ser fuerte, todavía somos los campeones nacionales. Yo en el deporte tengo una visión diferente, María. Yo creo que fueron los campeones. O sea, ciertamente el título se define el año próximo. Y todavía durante todo este periodo las águilas fueron campeonas. Pero yo creo que eso es un asunto del pasado. Ahora se está discutiendo el campeón. Y la verdad es que las águilas están fuera de juego. Ay, no, y es penoso porque yo había tomado en cuenta que Manny Acta había construido un buen equipo, hizo un esfuerzo, pero la chismografía de la dirección de las águilas es una cosa penosa, afectó. Tiene ese equipo desasitiado, hombre, eso no tiene madre. No hay cosa. Y por esa chismografía, nosotros los fanáticos, no hay cosa, María, que en un equipo... no permita la construcción de equipo en un deporte, no permita la construcción la sinergia de equipo, porque el equipo no es que sean 9 los jugadores, es que actúen como un conjunto. Exacto, la como sinergia. Un equipo. Y esa sinergia no se puede construir ni bajo presión, ni bajo chisme, ni bajo tensión. Miren el fenómeno de los Toros. Wow. Los Toros han traído un loco. ¿Cómo hacían? Sí, un tipo loco, hay un loco en el equipo. Un loco de amarrar, ¿ustedes no lo han visto? Yo no veo los juegos de los Toros. Yo no veo los de las Águilas. ¿Cómo que se llama? Yo sé que es un gringo que vino a gozar su campeonato de pelota. No, pero está ahí todavía, hay uno. ¿Lo votaron? No, hay uno nuevo, búsquenlo. Hay uno nuevo, hay otro loco entonces. Ah, pero ellos están recolectando que tiene vuelto loco ese equipo. Así. Prendido. Búsquenlo para que ustedes lo vean. Ese tipo sale en cuero. Miren, señores, este juego lo ganamos. Y un español, óyeme, un desastre. Pero yo quiero, pero es la bujía del equipo. Es como él le da, era, él lo empuja. En Boston, David Ortiz. Okay. El equipo nunca estaba en bajo perfil. Porque ahí había un tipo. Él lo mantenía animado. Exacto. Pedro, ven acá, ¿qué es lo que te está pasando? Este es el juego. Es una bujía. Busquen el tipo este que está en los Toros. Un maldito loco que trajeron. Un gringo. Bueno. Y vino a gozar su campeonato. Entonces. Pero el sufrimiento es grande. En las Águilas hay una ausencia de una bujía que inspire el equipo. Eso es lastimoso. Mientras tanto, ¿cuál es tu problema con Antonio Marte, María? Ay, ¿qué Dios te mío. Pasa yo, con Antonio sí Marte? Sufrí es el líder ayer. Nacional. Y líder de masas, y próximo senador. Mire, de Antonio Marte, o sea, ese tipo de acciones no me sorprenden, porque así es él. Pero es que a estas alturas del siglo XXI, tomar acciones tan drásticas y sin sentido, como las que él anunció el día de ayer, está bien. Se entiende el tema. Se entiende, pero Ángel, porque es que eso me parece a mí. Se entiende el tema de que le han incautado 10 autobuses. Eso hace 6 meses y dice él que no se lo han devuelto, que no. Pero yo lo y que los creo, dueños tienen que pagar los financiamientos, están perdiendo dinero. Que Migración, la Procuraduría, etcétera, etcétera, le han incautado 10 autobuses.
Producto de esa situación, pues él tomó la decisión de no montar, de que no dejen montar los choferes nacionales haitianos, ni legales, ni ilegales. Que dejen de montar haitianos la guagua. Prohibió que en sus unidades de CONATRA, en los afiliados a CONATRA, se monten haitianos. Pero esta es una acción, Ángel, que trasciende hasta las barreras de la República Dominicana, porque hay organismos internacionales que se jactan de decir que la República Dominicana somos, vamos a decir, xenófobos. Sí. Que somos racistas, que no queremos saber de los haitianos. Y sin querer, Antonio Marte está contribuyendo a este tipo de que se siga creyendo este tipo de cosas fuera de la República Dominicana. Yo quiero saber cómo él va a tomar esta medida. ¿Él se va a parar en todos los autobuses y todas las personas de piel morena no lo va a dejar entrar? ¿O le va a preguntar, usted es haitiano? No se puede montar, porque aquí hay dominicanos que parecen haitianos. Claro. Entonces, eso es una cosa totalmente aberrante, racista, no, una decisión que no tiene nada que ver con lo que está pasando, o sea, que entable un diálogo con la Procuraduría, porque esos haitianos no tienen la culpa. Mira, María, el transporte es un derecho. Esa decisión es una decisión troglodita, pero inaceptable. Fuera de lo racional totalmente. Cuando yo leí Antonio eso, dije, pero él está relajando. Antonio está poniendo en peligro la estabilidad inclusive de algunos sindicatos que se atrevan a tomar esta decisión seria. A replicarla. Porque el Intran tendría que intervenir entonces. Debería. Porque las rutas no son de ellos. Ellos son un concesionario, un administrador por delegación de una ruta que es del Estado. Además, hay dominicanos que son de ascendencia haitiana. Y hay reglamentos. ¿Tampoco lo va a dejar montar? Y hay reglamentos que tienen que respetarse en el contrato que hace CONATRA o sus filiados con el gobierno. Entonces, está corriendo un riesgo innecesario. Ahora, ¿qué yo creo? Realmente hay un problema. Un problema de varias aristas. Uh-huh. Hay choferes que trafican con haitianos. Sí, eso. Choferes que el pasaje normal de la capital a Dajabón son 500 pesos, 300 pesos, 400 pesos. ¿Cuánto? 350. No, 350 a Santiago. No, patrón, 350. Pero a un haitiano le cobran 2.000. 3.000, 5.000. Para montarlos. Porque saben que es ilegal, lo van a proteger. De esos 5.000 ellos dejan 1.000 en el camino también. También a los militares. Sí, a los militares. Entonces, ese tráfico de haitiano en el territorio nacional tiene que ser. ¿Tiene sonido? Para que escuchemos la exposición que hizo el señor Antonio Marte, porque María tiene toda la razón. Se ve un enunciado fuera de lugar, irracional, inaceptable. Inaceptable. Exactamente. Vamos a escuchar a Antonio Marte, porque además quiero concluir el tema, porque no es verdad lo que él dice tampoco. Algo pasa con esos 10 autobuses, María. En ningún lugar retienen el autobús. Bajan los haitianos y los apresan. No retienen eso, el autobús. Eso es raro, eso es extraño. Es un maco que hay con esos 10 carros. ¿Dónde están esos autobuses? Que proteste o que busque la solución por otra vía. Pero esa no es la generalidad. Pero entonces también, Ángel, la Procuraduría debería decir la realidad y por qué. Debe decirlo. Debe decirlo. Debe accionar. Vamos a ver el mensaje del emperador máximo representante de CONATRA, dueño y líder del país, don Antonio Marte. Uno de ellos. Muy buenas tardes a todos mis compañeros de transporte en general. Para evitar el conveniente tanto con migración, con la Fuerza Armada y con la Procuraduría, quiero hacer un llamado a los compañeros. Ya ustedes ven que tenemos 10 guaguas presas hace aproximadamente 6 meses. Para evitar esos grandes inconvenientes, yo quiero decir a ustedes, compañeros, que a partir de hoy queda prohibido montar extranjeros haitianos. No importa que estén legal o ilegal, no lo monten. ¿Por qué? Porque como ustedes no son inspectores de migración, ustedes no saben ver documentos.
Entonces, para evitarse grandes inconvenientes con los guardias, migración y todo el mundo, queda prohibido montar los extranjeros haitianos. Excúsenme a nuestros extranjeros haitianos, pero nosotros no podemos seguir pagando las consecuencias. Tenemos 10 guaguas presas, hay guaguas de esas que tienen 8 meses presas, que parece que la Procuraduría se la va a comer. Entonces, queda prohibido montar extranjeros haitianos. No puedo evitar reírme, esta orden, orden imperial. Su forma de expresarse siempre me ha causado, no sé. Esta orden imperial del admirado Antonio Marte. Pero, si eso es así, Ángel, la Procuraduría debe aclarar, porque él dice que hay guaguas que tienen hasta 8 meses presa, no, que si la Procuraduría se la va a comer. Sí, hay un maco ahí. Y afecta a un empresario que coge un vehículo fiado y no está produciendo, y tiene que pagar un préstamo, termina perdiendo el vehículo. Aquí pero hay... mire, él le pidió excusa a los extranjeros haitianos. Sí, porque Antonio Marte es bueno. Sí, bastante. Bueno. Sí, no, nadie. Pero esta decisión. Pero no hay posibilidad material de aplicarla. Yo ayer le planteaba, y solo encontré el respaldo de Pedro Jiménez en el equipo de Sol, hablando con Antonio Marte, que preferiblemente instruyera a sus paradas, donde están las paradas, a que al momento de vender el ticket le pidan al extranjero su carnet. Y pues usted está regular, sí, mire, está porque no queremos correr riesgo. Sí. Y eso es lo menos dañino. Entonces, no le podemos pedir el pago, pues entonces no le vendan a nadie, pero lo que están decidiendo no lo pueden aplicar. No. Ni inmigración puede ponerle en cada autobús un inspector. No es posible. No es posible. Ángel, así que no jodan con esa vaina. Ustedes le preguntaron a él el día de ayer de qué manera él va a aplicar esta medida. O sea, usted es moreno, usted no se puede montar aquí. ¿Cómo es? Bueno, se jodieron los morenos, no se van a montar en la guagua. Ay, Dios. Señores, en el día de ayer, vamos a hacer la pausa, sí, y regresamos. Vamos a hacer la pausa, sí. Regresamos. Para que entremos en un detallito político que queremos resaltar. Ya está aprobada la ley, el reglamento de partidos políticos en el aspecto, solo en el aspecto de la realización de primarias. Ajá. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato. Gracias por continuar en sintonía con Buenos Días RD. Usted. Sí, la Junta Central Electoral, María, hoy hace de conocimiento público, porque ayer se emitió la resolución. Es la tercera resolución que respecto a este reglamento emite. Luego de la aprobación, la tercera luego de la aprobación de la ley de partidos y agrupaciones. Primero emitió una resolución dando un plazo a los partidos para que hicieran. 75 días, que después tuvo que ampliarse a 30 días más. Esa es la segunda resolución, ampliarlo. Yo creo que este texto fue suficientemente aireado, socializado. Antes. La gente tiene dominio, los partidos que hicieron propuestas, y la verdad que fue una cantidad interesante de acotaciones, propuestas que hicieron al borrador original. Ya hoy la Junta pudo conciliar todos esos aspectos. Algunos habrán de quedarse fuera, ya no hay forma de tomarlos en cuenta. Hay un reglamento, hay primarias, es el primer proceso electoral que se va a desarrollar el próximo año, el primer proceso de tres obligatorios que tienen que darse en el país, el primero el 6 de octubre, el segundo el día, el tercer domingo de febrero y el tercero, el tercer domingo de mayo. El escenario está definido. Ahora le toca a los partidos políticos orientar en función de este reglamento la parte operativa para el montaje de ese proceso. ¿Qué parece que el gobierno ha garantizado los recursos para tal actividad? Definidos con primarias abiertas el PRD y el PLD, con primarias cerradas el PRM y el Partido Reformista, que hará convención fuera de esa fecha, porque para el 6 de octubre solo los que han definido primaria, cerradas o abiertas, estarán definiendo candidatos. El caso del Partido Reformista
es atractivo. Yo no sé cómo le fue a ustedes con Eddie Alcántara, que estuvo por aquí, pues no tuve la oportunidad de estar aquí. Sí, él dijo que usted le anda corriendo. Usted no vino porque él venía. Debe estar haciendo un mea culpa. En el caso del Partido Reformista, a mí me sorprendió esta semana que el Partido Reformista anunciara que va a convertirse en un partido de cuadros. Pedro decía que eso era un retroceso. O sea, tú avanzas, sí. Primero era un partido de cuadro, un partido pequeño, luego un partido de cuadro, luego un partido de masa, tú no puedes volver para atrás. Según Eddie, esa es una estrategia para que el partido crezca. No, pero hoy es peor la situación. Lo que acaba de decir Quique Antún hace dos días, y entonces tiene explicación lo planteado por Ito Bisonó ayer. Uh-huh. Ito Bisonó, informo, se va del Partido Reformista hoy jueves 13. Se va del Partido Acuérdese Reformista. Acuérdese que cuando él vino lo dejó entredicho aquí, claro. No lo dijo claro, pero él dijo que por cualquier partido él iba a ser candidato a la presidencia. Él da a conocer que cuatro organizaciones políticas le están ofertando. Sí. Yo tengo copia, conocimiento, de que Amable Aristi Castro ofertó a Ito Bisonó con su la plataforma, el Partido Liberal Reformista. Liberal, okay. Está ahí. Y Ito dice que hay tres partidos más que le han ofertado la candidatura. ¿Ese fue el partido que Amable compró? Compró, sí, sí, lo vendieron porque tiene un activo. Sí, sí, sí. Ahora, sí. El Partido Reformista ha dicho que no le interesa hacer esfuerzos en el presente. Pero puede ser entonces este que Ito Bisonó se monte en ese tren con Amable Aristi Castro. Sería una gran mutual hoy, esta tarde, que le haría competencia al verdadero Partido Reformista. Esta tarde hay una actividad para definir la salida del Partido Reformista de Ito Bisonó. Y Ito Bisonó, hoy, de lo que queda, el LQPR, lo que queda del Partido Reformista, Ito Bisonó es más o menos la mitad, para que quede claro. O sea que sería un desprendimiento importante, significativo, Ángel, que reduce a su más mínima expresión. Yo creo que no llegarán a ser ni partido de cuadro, será un partido familiar, porque de cuadro no va a ser. Con la salida de Ito Bisonó, eso se descalabra. Entonces, no sé cuál es la orientación que Ito anunciará al país, por dónde se irá, pero es definitivo. Se va del Partido Reformista. Pienso que Ito realmente, como le dice al periódico Listín Diario, se ha preparado para ser presidente. Uh-huh. Creo que él se ha preparado. Así como Valentín. Julio César Valentín se ha preparado para ser presidente y otros jóvenes que han hecho un perfil para ser candidato presidencial. Sin embargo, Ito tiene que tener claro que aquí, en este momento, solo hay dos plataformas y que para él reconstruir ese camino a la presidencia, le tomará tiempo. Tiene que montarse en una estructura que por lo menos lo vean como una figura vicepresidenciable y que lo tomen en consideración en las alianzas que se van a dar. Pero sí, exactamente. Porque en el país no hay un ambiente de salir del bipartidismo. No, aquí no hay un ambiente de esa vaina. Pero aquí un 30% es PRMista y el otro 70% es del PLD. Pero se acabó. Es difícil, a menos que no sea el PRM que lo adopte, porque yo dudo mucho que dentro del PLD se dé él una tenga situación espacio. Así, exactamente. Pero lo que más hay en el PLD son gente que aspira y que pero en realidad, tienen los méritos en realidad, para ser candidato. En realidad, María, Ito debe pensar en un proyecto de comenzar a construir una candidatura. Él se ha preparado, pero no está en condiciones de ser candidato, porque va a poner un huevo si se presenta como candidato a la presidencia de cualquiera de esos partidos. Pero él podría hacer una alianza con el PLD. El PLD no tiene senador en la capital, por ejemplo. Bueno, no tiene senador ni candidato. Es una propuesta interesante. No tiene senador ni tiene candidato. Así es, vamos a ver, porque también hay que ver lo que opina en caso de que él entre a hacer, porque él dijo que lo que quiere es ser candidato presidencial. No, pero no puede ser candidato presidencial por aparecer en una boleta, María, bueno, porque Ángel, eso no puede ser. Bueno, Ángel, si él quiere, eso es torpe. Él puede ir construyendo su carrera política, o sea, o su camino a la presidencia de la República a través de ese partido y haciéndolo crecer. ¿Tú crees que Eduardo Estrella debe? Se sabe que la competencia está entre esos dos grandes partidos. ¿Tú crees que Eduardo Estrella debe presentarse de nuevo como candidato? Por favor, no, Ángel, por Dios. Ya se ha presentado cuatro veces y no ha sacado la gata a miar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Así es. ¿Qué vamos a hacer? Ito va a vivir la misma experiencia de un Guillermo Moreno,
7 veces candidato presidencial y apenas ha llegado un 2%. Explíquenmelo, no es posible. Entonces, esa es la historia de Hito. Para eso es que se ha preparado. O sea, eso tiene que revisarlo. Bueno, pues entonces, según usted, no tiene más posibilidad que irse a uno de esos partidos grandes. Creo que debe comenzar a enamorar. No va a tener oportunidad tampoco, Ángel. Que comience a enamorar el PRM, no tiene candidato a senador en la capital. Que comience a enamorar, salvo que Faride no se motive. O el PLD, que ni tiene senador en la capital, ni tiene candidato. Ese es mi parecer. María, vamos a la pausa y... Uh-huh. Aunque permíteme antes de ir a la pausa, ¿qué está pasando en la capital con el tránsito? Señores, a las 8 de la noche la capital está trancada. 8 de la noche y todos los no elevados. Hay forma de transitar. Y todos los elevados. Ya no es que las horas pico son las 8 de la mañana. No. Las 12 del día o las 5 de la tarde. No, ahora es las 8 de la noche. Bueno, en diciembre siempre pasa eso, Ángel. Además, todos los vehículos nuevos que se compraron, todos los vehículos que entran, fueron 7,000 millones de la Feria del Reserva y 5,000 millones de la Feria del Popular. Todos esos vehículos están transitando ya en la calle. ¿Y cuáles son los vehículos que salen de circulación? No, ninguno. Pues entonces, además de que estamos en diciembre, la gente ya tiene lunes, su doble sueldo y todo el mundo está en el medio. El lunes voy a hacer un abordaje de ese tema, porque lo de la López de Vega y lo de la Tiradentes, señores, no tiene sentido. Lo que yo creo que las instancias como el Intran y la DGCEP debieron hacer un plan previo para canalizar esta situación que se da siempre en los meses de noviembre, porque esto está, Ángel, desde finales de noviembre. Desde Viernes Negro, sí. Exacto, desde finales de noviembre, y esta situación es caótica. No hay hora, ni en la mañana, ni en la tarde. ¿Usted cree que a lo mejor a las 2, a las 3 de la tarde usted va a llegar temprano a un sitio, a una cita que usted tenga? No, también a esa hora hay tapón. Y yo la gente se preguntaría que en República Dominicana nadie trabaja, que todo el mundo está en la calle. Mañana, Obras Públicas iniciará su operativo desde el 14 de diciembre hasta el 7 de enero de asistencia vial y de seguridad vial por el feriado. Excelente, Gonzalo Castillo, adelante de nuevo. La verdad que yo soy un canchanchan de Gonzalo. Me pueden decir bocina también, que yo no tengo problema. Bueno, María, vamos a presentar a nuestro invitado en el día de hoy. Así es, César Fernández, uno de los voceros del expresidente Leonel Fernández y precandidato presidencial del PLD, está con nosotros. No se vaya, que en breve vamos a conversar con él. Gracias por continuar con nosotros en Buenos Días RD, y tal como habíamos anunciado antes de la pausa, nos acompaña César Fernández, uno de los voceros del presidente Leonel Fernández. Bienvenido, César. María. Un placer tenerte aquí. Buenos días, República Dominicana. Dos o tres días que no nos veíamos. Sí, César, ¿cuál es cuál fue la participación? Usted, no sé si ustedes han fijado como sector, aunque no son vinculantes, en un activismo político, la vivencia que acaba de tener el país con la selección de 4 jueces al Tribunal Constitucional. No oímos la voz del presidente Fernández fijando posición al respecto, a pesar de que él tenía una cuota de participación en el Consejo. No, mira, realmente el presidente, tú sabes que es muy institucionalista y siempre se mantiene, aunque vigilante, de las cosas que pasan, pero con todo respeto que ese órgano, que es el Consejo Nacional de la Magistratura, con todo el proceso que llevó de manera adecuada y de manera bastante equilibrada, y no se ha referido a eso. En su momento entiendo que se referirá, pero mientras tanto está muy bien visto por nosotros esa selección. Esa selección, muy bien. Y en el caso del activismo político, entonces, a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, ustedes reciben sus 45 años, el 45 aniversario. Ya es un viejo, ajá, ya un viejo el PLD. Es un adulto. El sábado. Un adulto mayor. No, Ángel, a los 65. Está pasado ya. ¿Cómo tú valoras este nuevo aniversario del PLD en esta ocasión, con un partido dividido, con dos? Mira, yo valoro. En dos grandes líderes. Valoro. No, es un partido unido, en torno a dos liderazgos, yo lo veo de esa forma. Celebramos nuestro 45 aniversario con
con una, un legado iniciado por Juan Bosch y continuado por sus dos discípulos más aventajados. De verdad, César, ¿tú te crees? ¿Tú te lo totalmente crees? Totalmente de acuerdo, totalmente sido, seguro. ¿Ha continuado ese legado? Claro, claro que okay. Sí. El legado del profesor Bosch obviamente se ha transformado en el tiempo. Los tiempos cambian. Ustedes en su comentario hablaban que había un partido que quería volver a cuadros, que para crecer, y siempre hay que estar buscando la forma de transformarse. Pero si analizas los partidos políticos en Latinoamérica, el único partido que queda unido al día de hoy es el Partido de la Liberación Dominicana, y así se mantendrá. Tenemos la obra que encabezó el presidente Fernández junto a todos los PLDistas, incluyendo al presidente actual de la República, el licenciado Danilo Medina, y el licenciado Danilo Medina ha hecho una obra ejemplar, dándole continuidad a muchas cosas que inició el presidente Fernández y también creando las propias suyas. Es decir que al celebrar nuestro 45 aniversario este próximo sábado con un evento muy emotivo que se hará en la Casa Nacional, donde se reconoceremos a fundadores del partido, va a haber un homenaje bellísimo que se está preparando. Ahí le vamos a presentar al país un partido unido y sobre todo una obra de política garantizando la democracia, el crecimiento económico y la estabilidad en todos los sentidos, y por encima de todo, la institucionalidad en nuestro país. Juan Bosch fue del PRD y creó el PLD porque creía que ya el PRD no representaba al pueblo, las necesidades del pueblo. Si Juan Bosch estuviese vivo, yo estoy segura que se fuera del PLD y creara otro partido con los escándalos y las cosas que se están viendo dentro del PLD. Yo entiendo que no, como te decía, los partidos políticos están compuestos por la sociedad y dentro de la sociedad hay mucha diversidad, pero si hay un partido que está cerca del pueblo es el PLD. Tenemos a un presidente del partido que ahora mismo está recorriendo el país escuchando a la gente, pero tenemos un presidente de la República que está fin de semana tras fin de semana escuchando a los campesinos en el campo y escuchando las problemáticas. Si tú no puedes tener un partido más cohesionado en torno a lo que es el pueblo, las necesidades del pueblo dominicano, como lo es el PLD. Pero en el caso de la última experiencia que tuvimos con la participación de ustedes en un evento extraordinario en Santiago, digno de la dimensión de Leonel Fernández. Lo Danielita sin, tan guapo con ese embargo, discurso, César. Sin embargo, lo que se vio es que Leonel es el líder de la oposición, no el líder del PLD, es el líder de la oposición, principal exponente de la oposición. Mira, con los compañeros que trabajan directamente con el licenciado Daniel Medina, que he conversado, están muy complacidos. De hecho, me reuní el mismo domingo en la noche con algunos de ellos y de hecho saludaron en el discurso, en la forma que el presidente habla de las obras importantes que está realizando el presidente Medina en la ciudad de Santiago. Pasó revista a eso. Bueno, en la actividad masiva pasada, que fue en Santo Domingo, él había elogiado la mayoría de las obras del presidente Daniel Medina, pero ahora le dio cambió el chucho, porque ahora le dio la madre, cuestionó por qué no terminaba el hospital, que si no terminaba la circunvalación la iba a terminar él, y que no estaba lleno, y que le iba a devolver la decencia al gobierno dominicano. Pero ¿quiénes son los indecentes? Patrón, él hizo un balance de las obras y sencillamente a su compañero de partido y al presidente de la República le mencionó que esas obras tenían mucha importancia para Santiago, que fue la información que recibió al llegar a Santiago. Okay. Pero no, el presidente jamás será líder de oposición dentro de su partido. Nosotros estamos construyendo un proyecto que es para estar unidos, para garantizar el triunfo del PLD en el año 2020 y que el progreso, la modernidad y la justicia social sigan primando en nuestro país. César, hubo esta semana, ese tema ustedes lo han querido disminuir, el peso, la importancia que tiene sobre la exposición divisionista que hizo Leonel Fernández en Santiago, pero hubo ya una reunión de politólogos en el país y la conclusión que tomaron es que Leonel podría encabezar una coalición adversa al PLD. Mira, yo tengo una teoría, y tanto María como tú me conocen. Lamentablemente mi profesión es ingeniero. Yo trabajo con matemáticas. Entonces, tengo muchos compañeros analistas que especulan en la política. Usted es parte de una ciencia exacta. Yo no trabajo con especulaciones, porque
imagínate tú, vamos a retrotraernos al 1994. ¿Quién de nosotros tres que está aquí se iba a imaginar que Joaquín Balaguer le iba a tomar de la mano a Juan Bosch e iba a impulsar al PLD? Nadie se lo imaginaba. Ni en el 95. ¿Y en el 2015? Ni en el 96. Ni en el 96. Y en el 2015, ¿quién de ustedes se imaginaba que el PRD, el partido de Hacho, iba a ser aliado al PLD? Uh-huh. Eso no se podía... O sea, si no los dos partidos de Juan Bosch. Yo todavía no lo creo, yo sí. Me pellizco a veces. Si entonces, en el 2016, ¿quién se imaginaba que Donald Trump iba a ser presidente de Estados Unidos? Nadie. Entonces, la política es muy dinámica. Lo que es hoy, mañana puede ser diferente. Entonces, yo particularmente no me siento especular de lo que puede pasar. Yo trabajo con la historia, con lo ocurrido. En el 2012, el presidente Fernández le llevan 2 millones de firmas. Uh-huh. ¿Se dividió el PLD? No, esos 2 millones de firmas la puso para la unidad y para el triunfo del presidente Medina. Ahora vamos a tener 2 millones de simpatizantes también para garantizar la unidad del PLD y para que el PLD se mantenga en el poder y siga trazando los caminos de progreso y desarrollo para todos los dominicanos. Esa es mi firme creencia. O sea, que estos 2 millones de firmas, ¿qué significa? A los que ustedes aspiran llegar en marzo, ¿podrían también estar a la disposición de Danilo Medina? Están a la disposición del PLD y de la mejor causa del pueblo dominicano. ¿Usted cree que el presidente Leonel Fernández será el candidato del PLD? Totalmente convencido. Las encuestas... ¿Y si Danilo va? Es que tiene un impedimento constitucional. ¿Él lo tenía la otra vez? Bueno, pero hoy lo tiene. Hoy, a lo interno del PLD, el presidente Leonel Fernández encabeza todas las encuestas. Tiene casi un 80%. Y los compañeros que están aspirando no llegan a 2 dígitos. A lo externo, ustedes lo han visto, desde el 2017 hemos estado encuestando, no solamente nosotros, sino todas las encuestadoras, y en todas, por encima del 50, frente a Luis Abinader, y por encima del 50, frente a Hipólito Mejía. Es decir, que al día de hoy, a lo interno del PLD, el presidente Fernández es el candidato, y en unas elecciones nacionales con primarias abiertas, el presidente Fernández ganaría en primera vuelta. Es importante resaltar que de esos 2 millones de firmas que tendremos ya en marzo del año que viene, al día de hoy con 1.500.000, el 45% de los registrados no son miembros del PLD. Lo que quiere decir eso que... Eso te iba a preguntar, que ese 1.5 millones de firmas, ¿de dónde salieron? ¿Cómo lo buscaron? ¿Cuál fue la metodología? Mira, el compañero Radamés Jiménez, el compañero Bautas Rojas, que son los que están coordinando y dirigiendo este proceso actualmente, uh-huh, hicieron una estrategia brillante. Y salió todo el equipo del presidente Fernández por provincias. Hay una estructura formada por provincias, identificando compañeros y compañeras, con la diferencia de en otras ocasiones, que ahora no solamente, patrón, ¿tú quieres que Leonel sea presidente? ¿Sí o no? No. Ahora nos sentamos contigo, conversamos contigo, tú nos das información muy valiosa sobre ti, qué trabajas, dónde trabajas, a qué te dedicas. Encuesta, ¿cuándo se va a conocer ese listado? ¿Cuándo es de dominio público? Y en la segunda década del siglo XXI, usted a través de la web, online, pueda yo verificar que yo no estoy en ese listado, por ejemplo. En marzo usted... Cuando estén los 2 millones. Cuando estén los 2 millones será público y estará en una plataforma que la gente podrá consultarse y ver si está ahí. Porque lo que ha pasado es increíble. En algunos... Generalmente los domingos hacemos esfuerzo concentrado y hay lugares que la gente hace fila para registrarse. Yo nunca había visto eso en un partido político por un candidato, que la gente literalmente se quiere matar como si estuvieran dando algo. Y dicen, yo quiero apoyar a Leonel Fernández. Y es increíble la cantidad de jóvenes y mujeres y amas de casa que quieren participar. César, vamos a entrar a la parte real. O sea, realmente, y debo entender porque... Como ingeniero yo también sé que debe ser difícil para ti entrar en el escenario político a especular. Pero la realidad, Danilo lucha por establecer, implementar la ley de primaria, la ley de partidos con primarias abiertas. La impone. Logra que la Junta le acompañe en esta tarea. Tiene todo afinado para que en octubre se den las primarias abiertas. ¿Con qué fin? ¿Con el fin de que Leonel sea el candidato? No. Entonces, ustedes están preparados para confrontar con el gobierno, con el poder. Mira, lo primero es que... Ustedes que saben el peso del poder. Lo primero es que la ley de primaria abierta no fue impuesta.
Si vamos a al proyecto de ley que llegó del Senado a la Cámara de Diputados en este año, era un proyecto con un solo método, que eran abiertas y simultáneas, lo cual era inconstitucional, que fue lo que siempre el presidente Fernández defendió. Se quiso decir que el presidente Fernández abogaba por cerradas y que el presidente Medina abogaba por abiertas, y se mediatizó esa polémica, y no es real. El presidente Fernández nunca habló. No, los senadores y diputados de Leonel casi se matan en el Congreso. No, lo que pasa es que para evitar que se aprobara la ley de primera. Yo que estuve en el Congreso por un año, acompañando a buen amigo Rubén Maldonado, el escenario más democrático y participativo es el Congreso. Los debates ahí que se dan, y de verdad es muy interesante, fue muy enriquecedora. Pero te decía que llegó una ley con un método único, que era inconstitucional, y mediante el consenso, el mismo presidente de la República envió una carta al Congreso y dijo: señores, lo que estamos proponiendo no es viable, vamos a buscar otras alternativas. Y lo que se emite, que es la ley 3318, que todavía está pendiente de fallo algunos aspectos inconstitucionales en el TC, en el Tribunal Constitucional, esa ley ya permite que el partido, en el caso nuestro, el Partido de la Liberación Dominicana, hayamos elegido un método que va a ser refrendado por las bases, que no... Que fue una imposición también de Danilo a Leonel, que no quería eso, y a lo interno del partido le pasó el rolo. Entonces, yo lo que pregunto no, es... No, porque hubo una propuesta consensuada. Yo soy miembro del Comité Central y votamos por una propuesta consensuada que presentó el presidente del partido. César, ¿tú crees ahí que nadie le pasó el rolo a nadie? ¿Tú crees que el presidente Danilo tenga en planes o que pueda... decida apoyar a uno de esas personas, de esos precandidatos que son danilistas, que están ahí tirados al ruedo, y que se decida apoyarlos y que este pueda salir vencedor frente a Leonel Fernández en unas primarias abiertas? Mira, en este caso, sin especular, volviendo a la historia, en el año 2012, el presidente Fernández, en el momento que anuncia al país que él no va a modificar la Constitución para reelegirse, a pesar de que tenía el 70% de aprobación, a pesar de que tenía 2 millones de firmas, a pesar de que tenía un gobierno con grandes transformaciones y con grandes logros, habiéndolo sacado de dos grandes crisis, y una que bancaria, había hecho una consulta internacional que decía que no aplicaba a él esa Constitución, que tenía todo a favor para hacerlo, no lo hizo. ¿Y qué hizo? Le pidió a todos los aspirantes a la presidencia que renunciaran, que eran ministros. Sí. Y los que no renunciaron, Franklin Almeida, y los que, no renunciaron, los sustituyó. Sí, los quitó. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo con eso el presidente Fernández? Le dio al presidente Danilo Medina, en ese momento que era candidato, igualdad de condiciones. La cancha para que aspirara. Sí. Y por supuesto, como árbitro, como tú muy bien mencionas, el presidente de la República tiene mucho peso, o sea, el gobierno tiene mucho peso. Y yo dudo que el presidente de Medina, eso habría algo que preguntárselo a él, por supuesto, dudo que él cree condiciones para que no sean tratados los demás como se le trató a él. Tú crees, pero tú eres muy, muy bonachón en política. Yo quiero estar en tu equipo, Fernández. Bienvenido. Ahora, César, demos por hecho que Leonel se inscribe a la primaria. Yo soy de los que apuesto que no se inscribe en la primaria, pero bien, vamos a decir que se inscribe y que vaya Danilo o no, o que el gobierno apoye a un candidato y sale derrotado en las primarias en octubre próximo. Si hay primarias en el PLD, si hay primarias, quiero... hay primaria. Perdón, si hay primarias, porque puede haber otro método. No, ya está aprobado el método. Y sometido a la junta y el presupuesto. Sí. Sí, pero si hay primarias y no se presenta nadie, solamente se presenta él. Entonces, con una persona que vaya a la primaria él es exactamente candidato. En la primaria, si el día que haya primaria, es difícil que el que tiene el 80% en el PLD pierda. Muy difícil. Claro que pierde. No hay forma. Al Estado no le gana nadie. Bueno, pero como te decía, no entiendo que el Estado, en este caso encabezado por el presidente Medina, no va a entrar en ese juego de es más, y que inclusive si lo apoya a un candidato, no hay forma de que le gane al presidente Fernández. Bueno, César, ¿cómo vamos a cerrar el año? Porque Leonel, yo me imaginaba... Las actividades... Yo me imaginaba que con Santiago cerraba, pero parece que va a seguir el activismo. ¿Al margen de Santiago? Realmente no estamos en activismo político. Estamos en una fase exploratoria, escuchando a la gente y conversando con la gente. Esta semana estamos de cara al aniversario del partido,
este próximo sábado estamos concentrados en esa actividad. Va a haber un gran almuerzo con miembros del Comité Central, el homenaje póstumo a los fundadores del partido, entre otras actividades ese mismo día. La semana que viene probablemente estaremos visitando algunos otros municipios que puede ser que estemos por la frontera. ¿Va a entregar cajas al presidente este año? Como lo ha hecho en los últimos 20 años. Canasta, María, canasta. Los últimos 20 años el presidente Fernández ha entregado cajas en el gobierno y fuera del gobierno. Sí, sí. Esa es una tradición que se mantiene y también se hará de manera igualitaria. Y por supuesto el 26 de diciembre culminamos con los saludos en el cumpleaños del doctor Leonel en Funglode, que eso es una fila a convertir el kilométrica en un activismo político. No, a todo hay que sacarle filo. No, reitero, y cuando tú tienes un político de la dimensión yo voy de voy a saludar a Leonel. Eso yo, es. No, pero yo te llevo. Eso, no, tranquilo, eso es inevitable en Funglode. Para yo ver ese. No, tú vas conmigo y vas a ver ahí mucha gente. Pues que, con Nicolás, que tu amigo. Con Nicolás. Una última pregunta antes de que se vaya el tiempo. Mucha gente se pregunta en la calle, o sea, ¿Leonel va a venir con la misma gente? ¿Tú estaban en el acto, gente Santiago, que usted sabe, César, vamos a ser sinceros, usted sabe que ahí hay gente que la población no lo quiere ver. Entonces, y ahora se le suma Roberto. Se sabe que hay cosas que no se pueden esconder, hay cosas que están ahí y que todo el mundo las sabe y la gente quiere a un Leonel diferente. ¿Será así? Mira, el presidente Fernández en estos 6 años que no ha estado ejerciendo la presidencia de la República, se ha mantenido renovándose constantemente, no solamente en sus ideas, sino en sus equipos de trabajo. Obviamente la plataforma y la estructura política está ahí y es la que hace el trabajo. En marzo, cuando él presente oficialmente su precandidatura, ahí ustedes conocerán el equipo y conocerán con quién viene Leonel Fernández, no solamente con quién viene, sino con cuáles ideas, con cuáles proyectos, porque en principio No es con quién voy y quién va a ser funcionario, quién no va a ser funcionario. Uh-huh. Eso es lo menos importante, sí. Porque eso es una persona que se quita y que se pone. Lo importante es qué trae el presidente Fernández de nuevo, por qué un 3 veces presidente quiere ser presidente de nuevo. Sí, ¿qué va a hacer que ya no? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo vamos a...? A mí hay que convencerme todavía. Y te convenceremos. Oh. Porque solamente con propuestas... Hay que darle una terapia, Ángel. Solamente con propuestas como República Dominicana 2044. Sí, ¿qué es lo que eso significa? Solamente con esa visión, es una planificación de infraestructura a 30 okay. años. Nosotros aquí nos quejamos de que no planificamos y ahí está. Solo eso es una muestra de cómo viene el presidente Fernández al 2020. Tenemos que terminar esta conversación porque quedaron algunos aspectos. Y tú tienes que llevarlo el 26 que salude al presidente. Vamos para allá a hacer la filita. Gracias ingeniero César Fernández, vocero y colaborador del presidente Leonel Fernández. Nos vemos mañana. Gracias, a otro día. Feliz día.